martes es Jesús Martínez y es de Foro, sí, es de Foro. Buenas tardes, o buenos días, Jesús. Muy buenas. ¿Cómo fue esta prueba? Bueno, pues hoy hemos tenido aquí el circuito Skoda, que recorre 9 ciudades españolas. En su última cita llegó a Gijón, y es 8:30 de la mañana, pues hubo triatlón en categoría olímpica, hubo por relevos, hubo la sprint, hubo el super sprint, y luego para acabar había una prueba, una popular de 5 kilómetros a pie únicamente, y fue la cita que acaba de terminar ahora mismo, y además, bueno, me permití el lujo de apuntarme e intentar correrla, y bueno, pues una mañana más, un domingo deportivo mejor. Claro, claro. Ellos os avisan que va a haber esta prueba para que el ayuntamiento... Esta prueba está organizada en el patronato deportivo, y en este caso, el Club de Triatlón Academia Fil del Club Santa Blaya, y junto con Skoda, pues estamos aquí colaborando para los tres juntos para poder llevarlo a cabo. Sí, ayer el Club Santa Blaya hizo una carrera de natación ahí buenísima. Tiene unos nadadores que a mí me tienen acojonado, ¿eh? Bueno, pero al final, Santa Blaya es uno de los clubes más importantes en todo el país de natación. Ayer hizo la presentación, encima de esta temporada, tanto el absoluto masculino como femenino, están en división de honor después de haber subido el año pasado, y además, bueno, encaran un año muy bueno. En el mes que viene se celebra aquí en el Santa Blaya, en Gijón, el Campeonato de España de Piscina Corta, y luego en febrero la Copa Española de Máster, de Clase Máster, o sea que un año muy, muy esperanzador para ellos. Oye, Jesús, cuando estáis así como concejal, ¿qué te dicen? Jesús, tienes que ir allí, y tú, joder, otra vez. No. ¿O cómo es? Tu obligación como representante es estar ahí, ¿no? Pero es que hay que estar en todos los sitios, entonces, ¿no? Imagínate, pues en Santa Blaya, ¿no? 16.000 socios, un club de los más antiguos de Gijón, pues es obligación, ¿no? Estar ahí, sí. Ayudando y apoyándoles. Y luego el hacer deporte, la gente que te ve, pues es bueno, hombre. Encima de ser el concejal de deportes, haciendo deporte es buenísimo eso. Bueno. Lo cierto es que a mí me gusta el deporte, sobre todo lo que más me gusta es correr. Ahora estoy muy desentrenado porque hace muchos meses que no entreno en serio, pero bueno, sí que 5 kilómetros sí que los puedo aguantar, y bueno, me apetecía venir. Y ya que estamos aquí apoyando, pues podemos disfrutar de la prueba. Oye, Jesús, ¿te quedaría algo así para decirme algún evento, algo que te quedara en la memoria, que me puedas contar? Esa no me te ha quedado como siempre. No, simplemente que el mes que viene, el día 18 de noviembre, recogeremos en Bruselas el distintivo de Gijón, Ciudad Europea del Deporte, y que entonces pues intentaremos contar todo lo que el año que viene queremos hacer en materia deportiva, que seguro que va a ser, pues yo creo que muy notorio para todos y muy bueno para la gente. Claro que sí. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Cómo fue? Muy dura. Un poco dura, pero bien, muy bien, muy bien. No abusaron de ti, ¿no? No, muy bien, muy bien. Porque los había muy grandes también, ¿no? No, muy bien, muy bien. El recorrido era fácil de llevar, cómodo, había sí, mucha sí. Cuesta arriba, ¿no? No, muy cómodo. Entonces, cómodo de correr. Contenta, entonces. Bien, muy bien, sé si repetiremos, ¿eh? ¿Y tú cómo te fue? Muy bien, mucho prólogo. Sí, bueno, mejor también, ¿no? Porque de mano pensamos que iba a hacer lluvia, ¿eh? Es mejor así. ¿Y cómo te fue el recorrido y eso? Bien, estuvo bien. ¿Sí? ¿Te entretuviste? Sí, a eso se viene, ¿no? A eso se viene, claro, es lo más importante, ¿no? Hola. ¿Cómo te llamas? Olaya. ¿Yolanda? Olaya. Ah, Olaya. Quedaste en la segunda, me parece, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el recorrido? Bueno, hacía mucho calor. ¿Hacía calor? Sí, pero esperábamos lluvia y al final mucho calor. Oye, Olaya, ¿qué años tienes? 15 años, madre mía, qué guapo. Entonces estás contenta, ¿no? Sí. Segundo puesto. ¿Ya corriste más competiciones por aquí, sí, por Gijón? Sí, el año pasado. ¿Y cómo te fue? Bueno, bien. Sí. Hombre, el segundo puesto es buenísimo, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿En qué club estás? En Atlética Milosino. ¿Y qué te digo yo? ¿Entrenáis todos los días y eso? Sí. Bueno. Venga, ¿te divertiste? Venga, es lo más importante, ¿vale? Sí. Gracias, guapa. Thank you.